Llegamos ya al momento de la elaboración de la memoria del grupo de trabajo. Es el momento de parar todo el trabajo que estamos desarrollando en el grupo y el momento de cierre de ese trabajo. Para ello, nos reuniremos todos los miembros del grupo de trabajo y comprobaremos con los indicadores iniciales que habíamos colocado en el grupo el grado de consecución de los objetivos que nos habíamos marcado en el mismo. Unos objetivos de formación que después iban a repercutir en distinto grado o distinta medida dentro del centro educativo. Tendremos que comprobar con esos indicadores pues, el grado de consecución de los objetivos y a través de una lista de cotejo tendremos que comprobar si las actuaciones que nos habíamos propuesto realizar a principio de curso se han realizado todas o aquellas que se hayan realizado, en qué medida se han puesto en práctica por las distintas personas que componen el grupo de trabajo. En esta memoria, una vez que hemos analizado y evaluado el grupo de trabajo, pues recogeremos los aspectos más importantes, como son los resultados que hayamos conseguido como grupo de trabajo, en qué medida, qué repercusión ha tenido el trabajo que hemos desarrollado en el centro educativo, en el departamento, los indicadores homologados del centro, en fin, en aquellos objetivos que nos habíamos marcado previamente, que íbamos a tener repercusión. Los materiales que hayamos elaborado y los recursos que hayamos realizado en el grupo de trabajo, las dificultades que hemos encontrado durante el desarrollo del grupo de trabajo, bien por acciones que nos hemos encontrado con las que no contábamos o mejoras que hemos introducido en la puesta en funcionamiento y desarrollo del grupo de trabajo. Tenemos que reunirnos para realizar una valoración del compromiso individual de las personas que componen el grupo de trabajo y esa valoración deberá quedar recogida en la memoria del grupo. Y por último, un apartado en el que recogeremos las observaciones tanto de la coordinación del grupo de trabajo como de la asesoría. Este será el apartado, el sitio idóneo para colocar si el grupo de trabajo tendrá continuidad el curso siguiente, bien porque no hayamos conseguido plenamente todos los objetivos formativos que nos habíamos propuesto y también nos queden pendientes aún algunas actuaciones, o bien porque en el desarrollo del grupo de trabajo hemos observado que aparecen nuevas actuaciones y nos encontramos con nuevos objetivos de formación entre las personas que componen el grupo de trabajo que pueden afinar y conseguir un trabajo más depurado.